Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión especial para los finalistas de Ética Médicas. Antes que nada, quisiéramos felicitarlos por haber llegado a la final. Les queremos dar felicitaciones por haber llegado a la final en República Dominicana. Y en esta ocasión vamos a llevar a cabo el webinar de cómo desarrollar una estrategia exitosa de redes sociales para tu startup. Una habilidad bastante necesaria y especial, no solo para su desempeño en la final de Ética América, sino para el desempeño de su empresa o proyecto. En esta ocasión tenemos a la expositora Teresa González. Quería comentarles un poco antes de iniciar el background de Teresa. Teresa es oficial de programas del Young America's Business Trust. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector de emprendimiento social. Adicionalmente, tiene un máster en ingeniería cultural y tiene también una licenciatura en ciencias de la comunicación. Recientemente se unió al Young America's Business Trust como oficial de programas y antes de unirse al YBT se desempeñó en la Fundación de las Naciones Unidas en el equipo de los asuntos políticos como Atlas Corps Fellow. Adicionalmente es cofundadora de Litro de Luz México, de Litro de Luz en España y fue parte del equipo internacional que incubó y se puso en marcha en la India en Litro de Luz. Bueno, sin más, le explico un poco la dinámica del webinar. Teresa va a exponer en un tiempo y al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, así que les pedimos de que mientras la presentación vaya avanzando, vayan anotando sus preguntas en la pestaña de preguntas. Ahí las pueden ir escribiendo y nosotros al final se las estaremos leyendo a Teresa para que pueda responderlas. Así que Teresa, tenés la palabra. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. ¿Nos escuchan? Perfecto. Gracias a todas y todos por estar aquí. Disculpen la falla técnica. Y bueno, gracias por la introducción. Si les parece bien, pues ponemos manos a la obra, que tenemos mucho que ver. Esto normalmente toma 4 años de estudio y hoy vamos a tener una presentación express. Espero que las herramientas sean de utilidad. Primero, quería compartir con ustedes la importancia de tener una estrategia de redes sociales. Estrategia de comunicación, siempre estrategia para todo tema relacionado con marketing y comunicación, es esencial. Una estrategia pues debe partir de un objetivo. Ustedes ya lo saben porque esto también aplica a sus planes de negocio, etcétera. Pero en redes sociales y en comunicación, pues nuestro objetivo es bastante delicado porque es nuestra cara pública a nuestra audiencia. Entonces es la imagen de nuestro proyecto y debemos tener claro qué es lo que queremos comunicar, para qué lo queremos comunicar y sobre todo, a quién lo queremos comunicar. Esto se llama audiencia meta, es decir, el grupo de personas al que queremos hacer llegar nuestros mensajes, nuestras imágenes, que conozcan nuestro proyecto. Y les estoy poniendo aquí unas siglas que dicen tu neta. Me dio mucha risa porque realmente este término viene de inglés y al traducirlo, estas fueron las siglas y significan: tú no eres tu audiencia. En México, neta quiere decir como verdad. Entonces, les estamos diciendo la neta, les estamos diciendo la verdad. Tú no eres tu audiencia es simplemente para recordarles que, aunque muchos de nosotros trabajamos en proyectos que nos gustan, que compartimos, en los que creemos, realmente nosotros no podemos considerar que toda nuestra audiencia meta piensa igual que nosotros. Entonces, tener eso en mente nos va a ayudar a poder
ir a fondo, conocer a nuestra audiencia, siempre hay que hacer investigación, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son las tendencias. Por ejemplo, si tenemos un proyecto de economía verde, reciclaje de botellas de PET, por ejemplo. Bueno, si a nosotros esa nos parece una causa en la que creemos, no quiere decir que lo sepamos todo o que tengamos la misma forma de pensar que el resto de personas que pertenecen al movimiento de economía verde o de economía colaborativa. Entonces, siempre hay que estar muy, muy conscientes, investigar y escuchar a nuestra audiencia. Esta estrategia, saber qué queremos comunicar y a quién, nos va a ayudar a definir un estilo y tono en nuestras redes sociales. Con esto nos referimos al tipo de palabras, si va a ser un tono muy coloquial, si vamos a hablar de tú con nuestra audiencia, si les vamos a hablar en plural, únete al webinar de redes sociales de YDT o comparte, o va a depender mucho del tipo de proyecto que tengamos. Si es algo dirigido a jóvenes, probablemente un tono más amigable y coloquial sea el más efectivo. Pero si a lo mejor nuestra audiencia es una audiencia de investigadores y científicos, el tono tendrá que ser mucho más formal y el lenguaje mucho más técnico. El siguiente punto es la consistencia. En nuestra estrategia, para eso nos sirve, para poder tener una congruencia y una estabilidad en nuestros mensajes. No podemos de pronto enviar un mensaje que no tiene nada que ver con nosotros, algo que contradiga nuestros ideales, los valores de su organización o de su startup. Hay que estar muy conscientes de que esto lleva a una narrativa. Vamos a hablar un poco más adelante del tema de narrativa cuando veamos contenido. Cuando elegimos las redes sociales en las que queremos estar, hay que pensar muy bien por qué queremos estar en esa red, en qué nos va a beneficiar, qué nos va a traer. ¿Nos va a traer seguidores? ¿Nos va a traer más involucramiento con actores clave? Realmente, ¿qué es lo que queremos que la gente vea sobre nuestro emprendimiento, nuestro startup? ¿Queremos que vean fotos? A lo mejor si es un proyecto que trabaja directamente con, por decir, niños en comunidades, pues quizá fotos sea lo más conveniente. Si más bien somos productores de contenido, quizá lo más adecuado sea Facebook o un blog. Si somos una iniciativa que constantemente está viajando y cambiando, pues necesitamos algo más inmediato. Quizá en este caso podría ser Twitter. Entonces hay que conocer muy a fondo cada una de las redes sociales y no es necesario tener todas las redes sociales. Este es un punto importante. A veces cuando empezamos nuestro emprendimiento queremos estar en todas las redes sociales y alcanzar a todo el mundo. Hay que recordar que cada red social requiere tiempo y requiere un mantenimiento constante. Son muchos los casos que seguramente todos hemos visto donde hay redes sociales abandonadas, ¿no? Su último post es del 2015 o su último post es del 2010. Entonces, hay que hacer un compromiso. La red social a la que te unas, tienes que alimentarla y eso lleva tiempo. Si quizá no tienes un equipo o una persona designada para redes sociales, no te conviene entrar a tantas. Elige una que creas que refleja mejor. También esto tiene que ver con tu audiencia. Si tu audiencia es joven, no están en Facebook. Si son adolescentes, si tienen 13 años, por ejemplo, esa audiencia meta no está en Facebook. Facebook tiene una audiencia de mayor edad. Ellos están en Snapchat. Entonces, a lo mejor tendrías que abrir un Snapchat. Pero ¿qué retos tiene esta red social? Los mensajes, probablemente muchos de ustedes son usuarios, así que no se los voy a explicar, pero son muy inmediatos, se publica unos segundos y desaparece. Y ese mensaje jamás se vuelve a ver. Entonces, a lo mejor si quieres que tus mensajes permanezcan y una audiencia joven, podrías usar Twitter. O a lo mejor Instagram, si es que tu proyecto te permite tener mucho contenido visual. Pero quiero hacer énfasis, no necesitas todas las redes sociales. Y sobre todo recordar que la estrategia es primero. Aquí una disculpa que esté en inglés, pero me parece importante
que lo veamos rápidamente. Aquí hay algunas de las redes sociales más, más usadas, las más comunes. Estos números son al cierre del 2015, entonces probablemente algunos de estos ya hayan cambiado. Pero, por ejemplo, Pinterest es una red para descubrimiento, como aquí lo dice. Entonces, ahí entran personas para buscar recetas, buscar cómo poder reciclar plástico y poder hacer cosas útiles para el hogar, desde bodas, recetas, etcétera, ¿no? Es un lugar más bien de descubrimiento, donde la gente acumula imágenes y links. Aquí pueden ver los usuarios que hay. Aquí, por ejemplo, la tasa más alta es de mujeres, 68% de mujeres utilizan Pinterest. Entonces, si tu proyecto es de mujeres emprendedoras, por ejemplo, quizá Pinterest pueda ser una opción interesante para ti. Tiene también 70 millones de usuarios activos. Twitter, le llaman microblogging. Como muchos de ustedes saben, pues se utilizan 140 caracteres. Esto puede ser un reto, el lograr comprimir nuestros mensajes y que sigan sonando coherentes. En Twitter, una recomendación, no abreviar demasiado. Sé que es difícil hacer que los mensajes tengan sentido, pero a veces un mensaje con demasiadas abreviaturas o un exceso de hashtags puede ser confuso y no es llamativo ni atractivo para la audiencia. Sin embargo, sobre todo en los Estados Unidos, y está teniendo mucha más tracción en América Latina ahora, es una red social súper utilizada. Es instantánea en el sentido de que los mensajes duran poco en el feed de nuestra red. No es como Facebook, que se queda instalado el mensaje en nuestro muro y es mucho más fácil volver a él. Un tweet es mucho más difícil de recuperar en el largo plazo. Sin embargo, es muy efectivo, por ejemplo, para tener Twitter chats, para poder unir una comunidad bastante grande en un lapso muy corto de tiempo. La penetración es bastante interesante, entonces quizá esta sea una herramienta buena para tu startup. Y el número de usuarios se ha disparado muchísimo. Son 560 millones de usuarios en Twitter. Y aparte, la producción de contenido es de 5.700 tweets aproximadamente por segundo. Entonces, Twitter es una de las redes sociales más demandantes, a mi parecer. Hay que estar alimentándola todo el tiempo. Si no tienes mucho tiempo, recomiendo 3 tweets por día, al menos, o por lo menos durante los días laborales. Quizá el fin de semana puedes utilizar solamente uno o no publicar nada, pero sí recomiendo que sea una red que constantemente tenga movimiento. Facebook tiene 1 billón de usuarios, entonces esto es realmente atractivo. Lo que a mí en particular me gusta de Facebook, aunque es para una audiencia de mayor edad, es que podemos combinar imágenes, links, un poco más de texto, entonces no nos limita a los 140 caracteres de Twitter. Y bueno, tenemos 2.5 billones de piezas de contenido cada día. Hay que considerar que con eso competimos, entonces hay que ser muy inteligentes en qué publicamos, por qué lo publicamos y a quién se lo hacemos llegar. A veces, si hay un poco de presupuesto, se pueden utilizar los anuncios de Facebook para promover un post y esto nos permite que llegue a más personas y sobre todo a las personas en las que estamos interesadas. Si queremos hacer que llegue a jóvenes emprendedores de República Dominicana, por ejemplo, es muy fácil a través de estas herramientas de Facebook que no son muy costosas, se invierte, por ejemplo, $5 y nos permite alcanzar a más personas y seleccionar a qué región, a qué país queremos hacerlo llegar. Instagram ya nos permite también tener video, es una red social absolutamente visual, nos permite fotos y ahora videos de 15 segundos. Antes eran de 6 segundos y ahora 15, creo que con eso podemos lograr mensajes bastante atractivos. La tendencia en todas las redes sociales anteriores también es más hacia el video, como seguramente observan en sus redes personales. El uso de hashtags, importantísimo en todos, pero en Instagram es lo que cuenta la historia.
Es muy fácil navegar en Instagram a través de hashtags. Los hashtags, por si alguien no tiene conocimiento sobre ellos, son simplemente etiquetas que acompañan nuestro mensaje. Esto nos ayuda a poder después rastrear este mensaje. Si estamos interesados en conversaciones como por ejemplo juventud y ponemos en cualquier red social hashtag juventud, hashtag es el signo de número para nosotros, con eso podemos ver quién está hablando de ese tema, qué está diciendo, cuánto se está conversando al respecto, si es un tema importante, si es un tema que está en tendencia o si es un tema que está obsoleto, si es algo nuevo que estamos lanzando. Podemos crear un hashtag bastante creativo y llamativo que atraiga la atención y que concentre la conversación sobre nuestros proyectos. Como les digo, estos números son de final del 2015, pero en Instagram la marca más seguida era MTV, el canal MTV de música. Google Plus, no quiero ya detenerme mucho en esto, pero esta honestamente no tiene tanta actividad como quizá quisiéramos. Integra varias de las cualidades de otras redes sociales, pero si me preguntan mi opinión, honestamente no la recomendaría tanto por el tipo de penetración que tiene. LinkedIn es orientado totalmente a negocios, a trabajo, a oferta laboral y a lo que está sucediendo en diferentes esferas de trabajo. Si es desarrollo social, si es, como ya mencionamos, el ejemplo de economía verde o a lo mejor industrias creativas, el tipo de contenido que hay es mucho más orientado a lo que está sucediendo en ese campo o en esa área de negocios. La recomiendo mucho si están buscando tener conexiones, quizá inversores, o conocer quiénes son las caras de diferentes startups, aceleradoras, etcétera. Recomiendo que conecten aquí. Contenido, pues es la parte más importante de nuestras redes. Como les digo, son muy demandantes, entonces hay que estar en una constante creación y compartiendo. Hay que ser creativos, hay que estar al tanto de las tendencias, qué está leyendo nuestra audiencia meta. Es importante crear una narrativa. Una narrativa quiere decir que haya una continuidad en las historias que contamos, en los mensajes que enviamos. Si un día estamos hablando de reciclaje y de pronto publicamos algo sobre heavy metal o música clásica, si tiene que ver con su proyecto, es perfecto. Pero si de pronto saltamos a lenguajes muy diferentes, a lenguaje muy técnico, tiene que verse una continuidad y una consistencia en nuestros mensajes. Lo mismo que mencionábamos en la estrategia sobre estilo y tono. Recomiendo también, si es posible, que se desarrolle un calendario editorial. Esto tiene mucho que ver con estar al tanto de las tendencias, días internacionales, por ejemplo, el Día de la Tierra, ¿no?, que acaba de ser hace poco, o el Día del Medio Ambiente. Tener en mente todo este tipo de eventos para que puedan conectar la conversación de los temas en los que ustedes están trabajando a una conversación global. Tener un calendario lo pueden hacer en un Google Doc, en un documento de Excel. El formato realmente es libre y pueden ver muchos ejemplos en internet, pero esto permite planear. Y con esto también pueden programar mensajes con suficiente anticipación. Y a su vez, participar en conversaciones de otros temas y hacerse visibles. Esto se puede hacer a través de hashtags, que ya tocamos ese tema. Y siempre ayuda no solamente publicar información, no solamente decir mi proyecto hace esto, sino crear campañas, unirse a campañas que ya existen, campañas de la ONU, campañas del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, obviamente de YABT. Unirse a este tipo de iniciativas ayuda mucho a promover su startup en la misma esfera en la que están trabajando, con nuevos actores y quizá nuevos aliados. Hacer Twitter chats, por ejemplo, no se llevan mucho tiempo, se plantean una serie de preguntas y eso permite que la gente profundice en el tema que nosotros estamos trabajando.
hay encuestas, los Twitter Polls también es una nueva herramienta que incorporó Twitter, donde podemos hacer una pregunta simple y dar algunas opciones y medir, por ejemplo, si estamos por lanzar un nuevo producto o una nueva app, podemos preguntar a nuestra audiencia en nuestras redes sociales, ¿qué te gustaría ver en la app? ¿Un chat? ¿Una sección de noticias? ¿O una pestaña de contacto para poder escribirnos con preguntas? Por poner un ejemplo. Y ahí podemos medir con ellos qué es lo que quieren y pues tener un producto mucho más hecho a la medida para quienes realmente estamos trabajando. En tema de campañas, por ejemplo, o si vamos a tener un evento especial en nuestra startup, a lo mejor un evento de lanzamiento, siempre recomiendo que se cree un kit de herramientas para la audiencia. Les voy a mostrar un ejemplo. En inglés se llama Social Media Toolkit o Engagement Toolkit. Este es de una conferencia que acaba de ser, de hecho termina el día de hoy, fue una conferencia enfocada en mujeres, derechos de mujeres y niñas. Ellos en el toolkit le facilitaron a su audiencia mucho el poderse involucrar de manera online. Explicaron de qué se trató su evento, el hashtag siempre debe estar visible, siempre debe ser muy claro y hay que compartirlo con la audiencia en todas partes. El hashtag debe ir hasta en la sopa. Aquí ellos pusieron los recursos. ¿Dónde puedo ir para saber más de esta conferencia, de este congreso? Pusieron el website, pusieron de nuevo el hashtag, hashtags secundarios, esto quiere decir temas que se relacionan con nuestro tema principal. Entonces, si el tema principal es mujeres, pues van a hablar de los objetivos globales, de salud materna, de derechos reproductivos, de cómo invertir en niñas, cómo invertir en mujeres, equidad de género. Este es un ejemplo, pero recomiendo que siempre piensen en esto al crear su social media toolkit. Los va a ayudar a tener una estrategia de campaña o de cobertura de su evento y también a su audiencia le va a ser mucho más fácil el poder compartir sus mensajes y así su startup o emprendimiento va a tener mucho más alcance. Igualmente en estos toolkits, en estos kits de herramientas, se pueden incluir imágenes que queremos que la gente comparta, deben de ser fácilmente descargables. Aquí, por ejemplo, si hiciéramos clic, podríamos descargar esta imagen. Y luego más abajo, siempre, esto es como el corazón del toolkit, se proponen una serie de mensajes que las personas solamente pueden copiar y pegar en sus redes sociales. Siempre, obviamente, incluyendo el hashtag, la página web. Entonces, aquí ellos incluyeron mensajes específicamente para Twitter, incluyeron mensajes en general que podrían ser puestos en Facebook o en Instagram. Y esto ayuda a que realmente la conversación gire en torno a lo que tú quieres decir de tu proyecto. Si tú les das un poco de información aquí, del lenguaje que tú ya hiciste, ellos pueden quizá modificarlo un poco si no les gusta el tweet que tú propusiste, pero sabes que tienen claro en mente lo que tú quieres que digan. Aquí hay algunos ejemplos de post de Facebook y otros, ¿no? Y información de contacto. Ahora, otra cosa muy importante, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden etiquetarte? Entonces, si tú estás nada más en Twitter, pues incluyes tu handle, se llama tu nombre de usuario de Twitter. Pero si estás en otras redes sociales, es importante que la gente sepa dónde y cómo te llamas en esa red social. Bueno, después de este ejemplo, volvemos a nuestra presentación. Otro tema importantísimo es el crear comunidad. No es solamente, como les decía antes, postear información, sino realmente generar conversación e involucrarnos en las conversaciones de otros. Entonces, aquí les puse consejos. Escuchar, responder. Si la gente te escribe en tu red social, te manda un mensaje privado o te manda un mensaje público, es importante contestar.
que sepan que hay alguien al otro lado de la pantalla y que no se vea que es solamente un robot hablando, sino también darle un lado humano a las redes sociales es sumamente importante hoy en día. También es importante en nuestras redes conectar con personas de influencia. Siempre hay alguien que tiene a lo mejor muchos followers, que es experto en cierto tema, entonces es importante que hagamos esa investigación. ¿Cuáles son las voces clave del tema en el que yo estoy trabajando? Y seguirlas. A lo mejor no nos van a seguir de vuelta, pero es importante saber de qué están hablando las personas más importantes o más expertas en torno a estos temas. Es importante seguirlos y, de ser posible, tratar de conectar con ellos. Las redes sociales se han vuelto un espacio muy igualitario y muy democrático, donde todo el mundo puede conectar con todo el mundo. Entonces hay que aprovecharlo, vale la pena intentarlo. Algunas redes sociales, como Twitter, por ejemplo, nos permiten tener listas, listas de expertos o listas si vamos a organizar una ronda de presentación o de discurso del elevador, por ejemplo, y queremos que todos vean nuestras startups en un coworking space. Podemos hacer una lista de todas las personas que van a estar ahí y así la gente puede saber, okay, en este evento de coworking va a estar mi cochinito, va a estar laboratoria, va a estar litro de luz, y entonces estas listas facilitan también a nuestros seguidores poder conectar con las personas adecuadas de acuerdo a lo que estemos promocionando. Es bueno también, dentro de nuestra comunidad en redes sociales, crear hábitos. Y esto es parte de nuestra narrativa y de nuestra consistencia en los mensajes. Con hábitos me refiero, un ejemplo. Los lunes se publica la pregunta de la semana, por ejemplo. Esto debe estar en nuestro calendario editorial, del que hablamos anteriormente. Los martes de storytelling. Los martes vamos a contar una historia de uno de nuestros beneficiarios. Los miércoles vamos a compartir una propuesta, una oportunidad para emprendedores como nosotros. Los jueves vamos a hacer Twitter chats. Y los viernes ponemos una fotografía de la fotografía de la semana, ¿no? Por poner algún ejemplo. Pero es bueno que nuestra comunidad se acostumbre a este tipo de iniciativas. Y también esto nos genera un poco de nombre, ¿no? Nos empezamos a hacer famosos porque, yo sé que Ecorreto todos los viernes publica un blog post de ecología, por ejemplo, o de reciclaje. Ya sé que siempre va a haber un tema interesante. Y esto crea un hábito y las personas de nuestra audiencia saben por qué seguirnos, dónde seguirnos y qué día, de acuerdo al contenido que les interesa. Y es importante también conectar con otras comunidades. Recordar que no somos los únicos que tienen la verdad absoluta y la única voz en los temas, sino las redes sociales se tratan de eso, de conectar nuestra comunidad con otras comunidades. La medición es sumamente importante y clave en este tema. Uno, podemos medir el alcance, a cuántas personas están llegando nuestros tweets, nuestras imágenes en Instagram o nuestros posts de Facebook, etcétera. ¿A cuántas personas está llegando? Así podemos también medir la tasa de involucramiento, que le llamamos engagement en inglés, engagement rate. Con esta tasa podemos saber realmente, una cosa es en cuántas pantallas apareció mi tweet, y la otra es cuántos de ellos hicieron clic en mi link, cuántos de ellos abrieron mi imagen, cuántos de ellos vieron mi video. Ahora les voy a mostrar unas herramientas también para que puedan hacer esto de manera gratuita y fácil, pero es importante como saber los términos. Otro, pues, son los seguidores, ¿no? Normalmente cuando hablamos de números en redes sociales, lo primero que nos imaginamos y lo que nos viene a la mente son los seguidores. Y sí, es muy importante porque eso es lo que conforma nuestra comunidad y lo que la va a hacer crecer mientras ellos sigan compartiendo, pero no es lo único. Si tenemos muchos seguidores, pero realmente nadie se involucra en nuestro contenido, quizá tendríamos que cambiar de estrategia.
es importante también compartir nuestros resultados. Por ejemplo, seguro que han ustedes visto en alguna red, en alguna de sus redes, llegamos a los 5.000 followers, gracias. O este fue el tweet favorito del mes, ¿no? El que se compartió más, el que tuvo más retweets, el que tuvo más respuestas, o este fue el post de Facebook más exitoso del mes. Y tratar, por ejemplo, de involucrarlos. Si logramos que nuestra audiencia nos comparta contenido a nosotros, en lugar de solamente nosotros compartirles a ellos, esto eleva muchísimo nuestras cifras y tasas de involucramiento y de alcance. Reinventarse. Las redes sociales, como ustedes saben, son un mundo que está cambiando a cada segundo, literalmente. Todo el tiempo hay nuevas herramientas, nuevas tendencias, nuevos hashtags, los usuarios crecen por segundo también. Y cuando amanece ya hay una nueva red social en la que, de la que tenemos que estar enterados. No necesariamente participar de ella, pero hay que saber hacia dónde se están moviendo las diferentes redes. Recomiendo evaluar. Siempre, siempre, siempre hay que estar evaluando cómo se están comportando nuestras redes, nuestros usuarios, qué les gusta, qué no les gusta, qué funcionó, qué no funcionó, y hay que ajustar. Ajustar es un trabajo de cada semana. Hay que ver cuáles son las tendencias. Hay días en los que pues algo pasó en el mundo y el hashtag, el tema más, el tema del que más se habla un día, a lo mejor es presidente Obama, o es puede ser un ataque terrorista, o puede ser el anuncio de los Óscares, y a lo mejor son temas que a primera vista no tienen nada que ver con nosotros, pero hay que hacer comunicación inteligente. Hay que encontrar la manera de ligarnos a estas tendencias sin que sea forzado, ¿no? Si podemos unirnos a la campaña de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue un tema, un trending topic, un tema súper hablado en enero, por ejemplo, si logramos enganchar nuestro contenido, nuestra información o una invitación a que la gente se una a nuestro proyecto o lo apoye, va a ser muy exitoso. Entonces hay que siempre estar monitoreando los temas, y aunque parezca que estas tendencias no tienen nada que ver, siempre hay manera con algunas de ellas de poder enganchar nuestros proyectos. Por eso se necesita tiempo. Las redes sociales son mucho de investigación. Hay que experimentar. También se vale fallar, se vale equivocarse, y siempre hay manera de arreglarlo. Pero en estas redes hay que ser creativo, y a veces algo funciona y a veces algo no. No pasa nada, volvemos a intentar. Ahora, la parte divertida, y creo que la que les va a ser más útil. Aquí les estoy compartiendo unas herramientas. Para administración, me refiero para poder programar tus mensajes con suficiente tiempo para que no tengan que estar todos los días conectados en su red social publicando. Hay herramientas como las que les pongo aquí, Hootsuite o TweetDeck, que les pueden ayudar a programar su contenido por adelantado. Entonces, si ustedes quieren publicar algo a las 3 de la mañana, no tienen que levantarse a las 3 de la mañana, solamente lo programan aquí a sus 12 del día, tranquilamente con su café, y solito el programa lo que va a hacer es publicarlo a la hora que ustedes le hayan dicho. Vamos a abrir Hootsuite. Es una herramienta gratuita a la que ustedes pueden inscribirse, o con su cuenta de Twitter, con su cuenta de Facebook o la de Google Plus. En este caso, vamos a entrar y le damos autorización a la aplicación para que trabaje con nuestra cuenta. Aquí pueden ver lo que se llama dashboard. Es como nuestro escritorio de trabajo. Aquí ustedes pueden seleccionar en qué red social quieren publicar. Puede ser Instagram, puede ser Facebook o puede ser Twitter.
Ustedes escriben su mensaje, por ejemplo, en vivo, desde, vamos a hacer que vaya a Twitter, y aquí nos va indicando el número de caracteres que nos quedan. Esta herramienta también nos ayuda a no escribir un mensaje muy largo y luego tener que estarlo ajustando. Aquí ya podemos ver cómo vamos en números de caracteres. En vivo, desde webinar para hashtag TICAméricas para finalistas de TICAméricas y el correo. Saludos a la comunidad de White. Si quisiéramos, por ejemplo, que este tweet se viera en la conversación global que hay sobre emprendedores, aquí lo vamos a agregar, hashtag comunidad de hashtag emprendedores de YLT. Si ustedes tienen Twitter, van a poder ver este mensaje y lo pueden compartir, ¿no? Si lo vamos a publicar. Y aquí, en este pequeño calendario, podemos decir, quiero que salga hoy, por ejemplo, 19, o pueden irse tan adelante en el año como quieran. Vamos a decirle que lo publique hoy 19. Ahora son las 12:49 aquí en Washington. Vamos a decirle que lo haga a las 12:55. Esta herramienta nos permite programar en números, en múltiplos de 5. Entonces vamos publicar a las 12, a las 12:05, a las 12:10, 15, etcétera. Y le ponemos programar. Aquí en tweets programados nos dice a qué hora va a salir, en qué red social, y si por algo nos equivocamos podemos ponerle editar y cambiarle cualquier cosa. Entonces estén pendientes a las 12:55 que va a salir. Podemos añadir columnas si queremos estar monitoreando nuestra bandeja de entrada, si queremos estar monitoreando nuestros retweets, ver nuestros tweets programados o posts programados. Aquí pueden ver a la izquierda todas las redes sociales en las que pueden publicar a través de esta herramienta. Es gratuita y la recomiendo mucho. Hay otra herramienta parecida que se llama TweetDeck. Vamos a verla rápidamente. Bueno, no podemos abrirla en este navegador, pero es muy similar a Hootsuite, solamente es otra herramienta distinta. La única ventaja, y por lo que quería mencionarla, es TweetDeck puede programar tweets cada minuto, no como Hootsuite que solamente nos deja 12:05, 12:10, 12:15. En TweetDeck, si quisiéramos publicar algo a las 12:01, a las 12:02, 12:03, podemos hacerlo. Es mucho más exacto en términos de tiempo. Quizá parece una herramienta no muy útil, pero a veces hay campañas que deciden publicar, 60 tweets, uno por cada minuto, durante una hora, porque su campaña, su proyecto así lo requiere, ¿no? Entonces, para una campaña de ese tipo que necesita ser muy preciso, con el tiempo te conviene programar tu tweet con anticipación en TweetDeck. Para métricas, que es de lo que les hablé hace un momento, Twitter y Facebook tienen integrado en su plataforma analíticas. Entonces podemos entrar directamente al perfil. Se los voy a mostrar. Así, por ejemplo, si ustedes entran a su perfil de Twitter, o puede ser el mismo caso de Facebook, y se van a los settings o configuración, pueden seleccionar la parte de analíticas. Por tema de tiempo, no me voy a meter a detalle en las
analítica, pero si pueden, experimenten un poco en sus cuentas y aquí van a ver cómo se comportó cada tweet, cuántas respuestas tuvo. También las analíticas de Twitter y las de Facebook también nos miden cuál fue el mejor post o tweet del mes, y con esto podemos ir midiendo qué es lo que le gusta más a nuestra audiencia. Facebook arroja gráficas, por ejemplo, de qué países fueron nuestros usuarios más activos, etcétera. Entonces les recomiendo que den un vistazo. Esta herramienta de rastreo, que se llama Keyhole, vamos a entrar a verla, nos permite, por ejemplo, si nosotros estamos usando el hashtag, vamos a ver, economía verde. Quiero saber cómo se está comportando mi hashtag. Este hashtag puede ser el de su proyecto, si le quieren poner hashtag y el nombre de su startup, pueden hacerlo. Y con esta herramienta, que es gratuita, aunque un poco limitada la versión gratuita, pueden medir cuánta gente y de dónde se ha involucrado con ese hashtag. ¿Quién está hablando de eso? Entonces, introducen aquí su hashtag, pueden seleccionar si quieren medirlo en Twitter o Instagram, es lo que permite esta plataforma por ahora, y le ponemos buscar. La herramienta gratuita solamente puede medir hasta 500 posts, 500 tweets, 500 imágenes de Instagram o videos, pero no más. Si utilizamos la herramienta pagada, puede medir absolutamente todo y durante el periodo de tiempo que nosotros le indiquemos. Pero la herramienta gratuita puede ayudarnos a tener una idea de cómo se están comportando nuestras redes. Aquí, por ejemplo, nos dice que Economía Verde ha tenido 24 posts, 21 usuarios, un alcance de 18,000 personas e impresiones, es decir, pantallas en las que apareció, también de 18,400. Aquí podemos ver el periodo de tiempo que estamos midiendo. Podemos decirle, quiero que me midas este hashtag, lo que ha ocurrido en los últimos 7 días. Pues aquí se movieron los números, como pueden ver. Nos hace una gráfica. ¿Cuándo ha sido el punto más alto de uso de este hashtag? ¿Cuándo el más bajo? Entonces podemos analizar diferentes factores que pueden afectar. A lo mejor el día de lanzamiento de nuestra startup, este hashtag tuvo muchísima participación y entonces aquí se nos va a ir un pico muy alto, pero quizá el resto del tiempo vaya a ser más bajo, pero así podemos ir monitoreando y conociendo a nuestra audiencia. Si me permiten, voy a cambiar el hashtag para poder tener números un poco más altos. Voy a poner TIC Américas. Ok, aquí nos puede decir más. Nos dice los top posts, quiere decir los tweets, texto, imágenes que hemos publicado que han tenido mejor recepción, los que se han compartido más. Y aquí podemos ver quién los hizo. En este caso, todos estos son de YDT. Y podemos ver los más recientes también. Y aquí, como pueden ver, por ejemplo, Songo o Kevin Melgarejo, ¿no? Ellos son los que más reciente participaron utilizando este hashtag. Los principales sitios web de los que se ha generado movimiento para este hashtag. Aquí podemos ver cuántos han sido retweets, es decir, nada más compartir los mensajes originales que publicaron los usuarios, o si han sido contenido original producido por los usuarios, o si fueron respuestas. Aquí nos dice las personas más influyentes, es decir, las cuentas que tienen más followers o las que han hablado más del tema, nos dice quiénes son. Esto nos ayuda mucho a construir, por ejemplo, una lista como las que les comenté antes. Podemos ver quién tuvo más
más personas involucradas y también quiénes fueron los que postearon de manera más frecuente sobre este hashtag. Usuarios recientes, aquí nos dice quién es. Y también nos dice, en este mapita, de dónde son estos usuarios que han hablado acerca de ese tema. Entonces, aquí nos ilumina el porcentaje y el país de donde han participado. Podemos ver la demografía, podemos saber si son hombres, si son mujeres, de acuerdo a lo que ellos se identificaron en sus perfiles. Y podemos ver palabras, las principales palabras relacionadas a este hashtag. Entonces, por ejemplo, el hashtag PICAméricas, las palabras con las que más se ha utilizado es relacionado con la palabra finalistas, final, conoce, 2016. Y aquí podemos ver otras palabras que no se han utilizado tanto, pero que también están relacionadas. Ciudadanía, voz, reciclados, pisos, propuestas. Entonces, esto también les va a ayudar mucho a poder ver cuáles son los temas más hablados en relación a sus proyectos. Y también, si ustedes son desarrolladores, por ejemplo, este último cuadro, esta última gráfica, les va a ayudar para saber desde dónde sus usuarios están viendo sus mensajes en redes sociales. Desde una computadora, desde un teléfono Android o desde un teléfono iPhone. Esta herramienta de Keyhole, recomiendo que exploren con ella. A veces sé que puede ser confuso, pero vale la pena experimentar y jugar un poco con ella. Y esto también puede ayudarles en términos de sus propuestas a añadir números interesantes y decir, pues nuestro proyecto en redes sociales ha llegado a 10.000 personas o ha llegado y pueden utilizar estos números que los ayuden a fundamentar sus propuestas. Una herramienta más que es de mapeo para saber desde dónde se están conectando nuestros followers. En esta herramienta también nos puede indicar. También se puede programar desde aquí, tweets o posts en anticipación. Nos dice cuál es nuestro mejor tweet del día, el mejor tweet de la semana. Y también lo más interesante aquí es el dashboard. Nos dice nuestros números de following, los tweets favoritos. Y el mapa interactivo es el más interesante. Nos va a pedir enviar un tweet con nuestros números que podemos editar. Pero al ser una herramienta gratuita, lo que nos pide a cambio es que tuiteemos acerca de esta página. Entonces, por suerte podemos editarlo. Aquí nos está diciendo, mis followers viven en 70 países. El mayor número de Colombia y México. Entonces, es algo interesante que compartir con nuestra audiencia, también esto construye comunidad. Si vemos que, pues hay muchos followers de Colombia, entonces puede ser interesante saber este dato y que los followers de Colombia sepan que hay una comunidad grande dentro de nuestra red social. Por poner un ejemplo, este tweet también lo van a ver aparecer ahora. Es la 1:01, entonces nuestro tweet de las 12:55 ya debe de estar ahí si quieren verlo. Aquí podemos ver en el mapa en qué países del mundo nos siguen personas. Este numerito es un porcentaje, entonces podemos acercarnos sobre todo a nuestra región, Caribe y América Latina. Y podemos ver que, por ejemplo, el 11.5% de nuestros seguidores son de México, ¿no? Vamos a ver el Caribe. 2.6% de nuestros seguidores son de República Dominicana, 0.3% de Cuba. Y así podemos ir viendo los distintos países. Este es el caso de la cuenta de YBT, por ejemplo. Pero ustedes pueden hacerlo con su cuenta. Como les contaba, es gratuito. Entonces también pueden ver otras partes del mundo. Esta es una herramienta también muy útil. Si ustedes quieren medir su audiencia e incluir estos números, igualmente en sus propuestas, les ayuda a fundamentar. Y por último, quiero recomendarles
que siempre estén actualizados y actualizadas. Las redes sociales son un mundo muy cambiante, como ya platicamos, entonces siempre hay que estar al tanto de qué nueva herramienta salió, de qué se está hablando y tendencias. Quiero recomendarles este sitio web si les interesa este tema y quieren ahondar más. Esta es una organización española que se llama Diseño Social. Ofrece cursos únicamente en español sobre temas de comunicación, diseño y desarrollo social. Aquí, en aula privada, ustedes pueden ver el calendario de cursos que tienen: comunicación y diseño social, comunicación resiliente, gestión del tiempo, fundraising. Y recomiendo, si pueden darle un vistazo, miren, también hay consumo colaborativo, co-creación, inteligencia colectiva, empoderamiento ciudadano, quizás son de los temas en los que ustedes están trabajando. Y siempre es bueno tener más herramientas a la mano. Recordemos que está el bootcamp de YDT, donde también constantemente hay cursos, pero si les interesa prepararse en específico en este tipo de temas, les comparto este sitio web que a mí me parece muy útil y sus cursos son de muy buena calidad y también tienen un modo de enseñanza más alternativo. No es nada más una presentación o un texto, sino realmente es manos a la obra y puede ser interesante para ustedes. Igualmente en Coursera, cursos ya más especializados, hay diplomados en este tema si es que a ustedes les interesa ahondar más y tener un certificado. Igualmente, este es en inglés, pero les recomiendo, si quieren experimentar un poco más en cosas y ver cosas más locas de las redes sociales, el blog de Hootsuite, que es la herramienta que vimos para administración y programación de sus posts. Tienen un blog que nos permite, pues, ver los temas de más actualidad. Hay diferentes autores. Podemos ver, por ejemplo, 5 marcas en Twitter que toman riesgos. ¿Por qué no puedes ignorar el video en redes sociales? También ponen herramientas muy concretas y muy tangibles, como por ejemplo templates que ustedes ya pueden descargar y utilizar, 4 preguntas que nunca debes hacer a tu administrador de redes sociales. En fin, aquí hay muchas herramientas también en inglés que pueden explorar. Este blog está todo el tiempo actualizado en torno a redes sociales. Temas de innovación también en marketing y redes, aquí están. Les recomiendo que lean lista. Y pues, por mi parte, eso sería todo. Sé que hay a lo mejor preguntas, entonces, no sé, José, si podemos pasar a ellas y espero que esto les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Listo, Teresa, muchísimas gracias. Como bien lo menciona Teresa, en este momento quisiéramos dejar un breve espacio para hacer un par de preguntas de parte de la audiencia. Todavía no hemos recibido ninguna pregunta, así que en estos momentos les pedimos que por favor escriban su pregunta en la pestaña de preguntas que tienen en su panel de control. Yo me encargaría de leerle la pregunta a Teresa. Y podemos ir aclarando cualquier tipo de duda. Así que vamos a dar un minuto para que las preguntas. Estoy viendo que algunos han levantado la mano, han pulsado el botón de levantar la mano. No sé si Alberto Arredondo quería participar por medio de su micrófono. Alberto, te voy a habilitar el micrófono y si me escuchas, puedes hacer tu pregunta. Adelante, te escuchamos. Hola, Alberto.
Bueno, estamos teniendo un problema con el micrófono, pero Alberto, si nos escuchas, puedes pulsar el botón de la mano para hacer tu pregunta. Si no, puedes escribir tu pregunta en la pestaña. Muted. Listo, me parece que Teresa explicó también todo, que no ha surgido ninguna consulta. Bueno, una vez más, si no tiene ninguna pregunta, vamos a estar cerrando la sesión, aunque me parece que ahí entró una de Gloria Ordóñez. Gloria pregunta... Dice, buenas tardes, mi audiencia está orientada a gente entre 30 y 50 años. ¿Qué herramienta es recomendable? Unmuted. Gracias, Gloria. Buena pregunta. Mira, para esta audiencia yo recomendaría Facebook o también un blog. Ya que por lo general, digo, habría que ver, tienen esa edad, pero dónde viven, cuál es su realidad, cuál es su contexto, y habría que estudiar más qué les gusta. Pero en mi experiencia, esta audiencia se localiza más en Facebook y también son grandes buscadores de información. Normalmente leen más, entonces blogs o un sitio web también podría ser bastante útil, pero pues hay sorpresas, ¿no? Yo, por ejemplo, mi abuela de casi 80 años utiliza Facebook, pero también tiene apps, juega Candy Crush, entonces hay sorpresas siempre, por eso es importante conocer a nuestro grupo en particular. Te recomendaría Facebook así a primera vista. Excelente. Bueno, Gloria Ordóñez de Bolivia, gracias por tu pregunta. Le recordamos a todos que la sesión ha sido grabada y posteriormente vamos a estar subiendo a la página de TIC Américas, especialmente al link que ustedes tienen de entrenamiento, que se lo puede volver a compartir en el chat de acá. Van a poder acceder a esta grabación y también a la presentación que Teresa ha hecho para que puedan revisarla y practicar y revisitar todos los conceptos. Si no hay más preguntas, vamos a finalizar la sesión. Les agradecemos mucho por haber participado el día de hoy. Y también les recordamos que estén pendientes de las siguientes sesiones que están hechas especialmente para los finalistas. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias a todos. Recuerden que esto va a estar grabado. Pueden consultarnos cualquier duda y espero que haya sido de utilidad. Hasta pronto. Ahí Gloria estaba preguntando el link de las grabaciones, se los vamos a dejar en el chat en unos momentos, les va a aparecer ahí.